Muchas gracias. Vamos a seguir con la segunda de las dos piezas que prometimos para el día de hoy, de la compositora Alex Shapiro, también de Estados Unidos. Fíjense nomás, muere Amy Beach, la compositora de la obra que acabamos de tocar, en 1944. Ni 20 años después nace Alex Shapiro, en 1962. Ella compuso esta pieza hace como 20 años y su título original fue Desert Notes, Notas del Desierto. Hizo una versión especial para nosotras, para Chimalma, y le dio otro título, Desert Story, Crónica del Desierto, Historia del Desierto. Y dice de su obra, imagínense el escenario, la tranquilidad árida del desierto y el peso del calor creciente de la mañana. Un aguacero repentino sobrepasa el paisaje, formando charcos de agua en la tierra seca. La tempestad pasa tan rápido como llegó, y cuando los pájaros y reptiles se asoman a saludar la humedad efímera, la música termina mientras las flores tratan de alcanzar el cielo azul durante esos pocos momentos apasionados de su pleno florecimiento. Sabemos de esos aguaceros repentinos aquí en Guanajuato, ¿verdad? Bueno, Historia del Desierto de Alex Shapiro.